Queridos hermanos dirigentes de la comunidad aslánica, ministros, bueno, viceministros que me acompañan, señores asesores, muy buenos días a todos y cada uno de ustedes. Orgulloso de tenerles, compañeros, a ustedes, y más que todo a los dirigentes, ¿no? a una mamá que de verdad a mí me llena de, de, de alegría ver a los niños al frente, ser parte de esta, de esta mesa. De eso se trata, compañeros. El mandato popular. No, el, poder, el poder soberano, ciudadano, este es su espacio. Y háganlo siempre, que este es su casa. Yo le he dicho siempre a los compañeros. El hecho de que estén ustedes acá y felicitarle al alcalde electo, eh, debo decirle a usted y a su pueblo, a nuestros pueblos y a nuestros hermanos, que este es un gobierno de puertas abiertas, pero puertas abiertas para solucionar problemas. ¿no? A través de usted y los dirigentes voy a disponer para que se instale no una mesa de diálogo, sino una mesa de trabajo, para ver de qué manera solucionamos inmediatamente. Eh, los pueblos no pueden estar aislados, si hay por dónde entrar y salir, la tenemos que empezar. Esta carretera de Satipo a Talay es una carretera tremendamente importante y no la podemos, eh, no puede estar más, más tiempo postergada. Y si la autoridad anda con una federación, con las organizaciones, con las instituciones, y entendiendo que el pueblo tiene que participar abiertamente, será más efectiva. Este trabajo de unidad en los tres niveles de gobierno: las municipalidades, los gobiernos regionales y el gobierno central. Los viceministros que están acá, me imagino que han participado cada uno de ellos y eh, estoy dispuesto para que hacerle conocimiento al Premier para que me acompañe para irnos a Atalaya. <laughs> este, y debe ser antes de la Navidad. Tiene que ser eh, Estamos visitando en las próximas horas a la provincia de Purús. Son provincias como Atalaya totalmente emergentes y vamos a tener el pleno conocimiento ya de qué manera los pueblos amazónicos deben dejar ya de ser el patio trasero del país. Entonces. Bienvenido, compañero alcalde, estimados estimado dirigentes. Ustedes, más bien que conocen cómo, son nuestras, cómo es nuestra realidad, qué necesita. Años, cientos de años que no podemos comunicarnos. Y no nos van a creer, compañeros. Y me imagino que en cierta parte de la selva. En el Perú todavía existen comunidades que se, que se comunican con señales de humo. Yo he visto, compañero, que. Tienen que aprender y tienen que hacer una fogata para comunicarse con otra comunidad porque no hay otra forma. Eso es cierto, totalmente cierto, compañeros. Yo los viceministros, yo creo que hay que formar equipos por cada ministerio y trasladarse a las comunidades porque eso no puede seguir pasando. Nuestros niños necesitan ten tener otra mirada, tener otro futuro. Entonces, en lo que concierne a estas demandas. Eh, hay que saber priorizar también. Yo sé que acá hay una lista de veinte y tantas, pero corresponde tanto a ustedes como al gobierno tener un orden de prioridad. Y a medida que vamos avanzando, no lo estoy diciendo que lo estamos descartando. Todos son importantes, pero hay algunas que son totalmente prioritarias en función también a la parte económica. Eh, yo conozco muchos dirigentes. Y es necesario de que comprometer también a la entidad privada, ¿no? La inversión privada eh, en nuestros pueblos es muy importante. El Perú, América Latina y en eventos internacionales que hemos tenido están convencidos de que en el Perú se está haciendo todo lo que se decía, todo lo contrario. Acá nadie ha venido a saquear a nadie, nadie ha venido a quitarle eh, nada a nadie, simplemente a hacer las cosas claramente ante el país. Y por eso yo debo mencionarles de que siempre que estemos del lado correcto de la historia, del lado correcto de la verdad, no nos va a temblar la mano para hacer los cambios que Atalaya necesita, que el Perú necesita, compañeros. ¿Cuánto me hubiese gustado que en otros poderes del Estado se agende la gran problemática? Por ejemplo, que hablen en, en un pleno, en una comisión de trabajo del Parlamento, se abre la situación de Atalaya. A ver, ahí está, hay que estar atentos a ver si algún día alguien abre su boca y habla de Atalaya. Solamente alguna, algunos congresistas que son de la zona, pero simplemente expresan su malestar pero no son agendados a pesar de que elaboran proyectos llevando la problemática de su provincia, la ponen en el parlamento y no las agenda. Pero desde el ejecutivo no solamente vamos a hablar de Atalaya, vamos a estar en Atalaya y vamos a caminar los pueblos y viendo la problemática y solucionando los problemas con cada uno de los sectores, queridos compatriotas, y lo emergente eh, ver el tema educativo como es, es un tema muy 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 importante eh, creo importante de que son nuestros niños los que nos van a juzgar son los jóvenes los que tienen que estar pensando si ha pasado por acá por este país un presidente que es maestro y cómo, cómo nos ha dejado la realidad las escuelas cómo cómo están nuestros niños la educación no entonces permítanos agendar el día mismo una posible fecha antes de, la, antes de la Navidad, que estaremos ahí con, con el Premier y unos ministros para darle la salida inmediata. Pero eso no significa que vamos a esperar todavía esa fecha, sino ya hay una predisposición por parte de, las, de los viceministros, de los ministerios, para que aprovechando esta día que ustedes están acá, se acerquen a partir de hoy en la tarde o mañana a los ministerios ya a dar algunas soluciones inmediatas. Eh, por lo otro, mm, he tomado nota de... de de su estadía. Y a mí me preocupa porque cuando nosotros eh, veníamos a Lima y no conocíamos con nuestra mochila, muchas veces uno tenía que estar portergado y amanecerse al lado de una carpa, al lado de un toldo. ¿no? Entonces, eh, déjeme coordinar con la finalidad de que eh, esta comunidad, las comunidades originarias, ustedes, compañeros, ver la forma posible para, de qué manera, tenga un espacio no solamente dejen a Mochine, sino tengan tranquilidad acá en, en Lima con la finalidad de que hagan su trabajo frente a los ministerios y también respondamos a las necesidades de nuestras comunidades. Totalmente satisfecho estar con ustedes. Yo reitero una vez más, no solamente mi, mis felicitaciones, sino también mi agradecimiento por esta visita y estos son los espacios compañeros acá el, 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 el despacho y el palacio tiene que estar abierto para el pueblo porque es el pueblo que nos ha puesto no nos han puesto las mafias nos ha puesto el pueblo peruano y hay que responder al pueblo un abrazo para todos y cada uno de ustedes.